Nadie sabe a ciencia cierta qué es la paz total, qué se está negociando y sobre qué se negocia. Abogado y analista político Daniel Briceño. A mí este tema del ELN que ha funcionado supremamente mal porque toda la arquitectura de la paz total está, o sea, si tú miras a Ana María y los que nos están viendo, nadie sabe qué se trata la paz total. Entonces el papel de Danilo Rueda es muy cuestionado. Él como que abre muchas mesas al tiempo, no hay un lineamiento claro sobre qué se hace en la paz total, con qué se come la paz total, de qué se trata la paz total. Si tú recuerdas el proceso de Santos con las FARC, uno sabía de qué se trataba, uno sabía qué iban a hacer, uno sabía cuáles eran los verdaderos ciclos de negociación y sobre qué pautas, por lo menos las pautas mínimas, uno negociaba. Y el problema con la paz total es que nadie sabe qué se está negociando y sobre qué se negocia. Entonces, aquí tenemos al presidente Gustavo Petro haciendo anuncios todos los días sobre temas de paz total, pero lo que se nos olvida es que estas mismas buenas noticias las dieron el 31 de diciembre para que recibiéramos muy contentos el año 2023. Y, por ejemplo, el cese bilateral con el ELN terminó siendo una farsa, o sea, no existía. Y el cese con el Clan del Golfo, con las disidencias de las FARC, tuvo que levantarse porque pues, no resultó siendo un cese bilateral, sino un cese unilateral. Entonces, el presidente quiere avanzar rápidamente porque quiere resultados con el ELN, que era una mesa que estaba algo avanzada, pero también hay que tener en cuenta que es una mesa que está en crisis. Es una mesa que está formada por gente que no tiene experiencia, gente que ya ha venido renunciando. Están los casos de Mabel Lara y María Jimena Duzán, que yo te lo digo claramente, uno no puede tener como segunda actividad de vida o como hobby negociar la paz en Colombia. Usted necesita negociadores de verdad. Y aquí terminaban metiendo personalidades, periodistas, senadores, congresistas. Yo no entiendo qué hace María José Pizarro e Iván Cepeda, pues, dedicados a eso y a la vez a la legislatura. Entonces hay un desorden en tema de la paz y lo que se dice y lo que se ha anunciado en algunos medios de comunicación es que lo que ha pedido el ELN para acceder a ese cese bilateral pues son condiciones muy de desventaja frente al gobierno. Y cuando un gobierno inicia en desventaja frente a una guerrilla, a un grupo irregular, pues comienza a perder espacio frente a una negociación. Y obviamente yo sé que el presidente está afanado por dar algún resultado porque, como te lo decía, no ha mostrado muchas cosas de las que prometieron, de esas inmediatas, y pues veremos a ver las condiciones.